Atrévete, toca tus sueños. Ven a Audiomúsica. En Hard Rock Café Santiago puedes disfrutar de guitarras, fotos, ropa de artistas y portada de discos originales que decoran nuestras paredes. Ven y vive la experiencia del rock and roll en el Templo de la Música. Ya estamos comenzando otro episodio de su programa regalón Back to Rock, por supuesto, desde Hard Rock Café Santiago, nuestra casa, y gracias a la señal nacional de Vive de BTR. Hoy hablaremos de música, hablaremos del mundo análogo, del mundo digital, gracias a la persona que nos viene a acompañar hoy, que tiene 25 años de trayectoria en el mundo de la música, siendo DJ, de esos de la vieja escuela. Además es conductor de televisión y amante de la radio, por supuesto. Recibimos con un aplauso a Cristian Pérez. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Bienvenido. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Sí, sí. No, gracias por invitarme a hablar de lo que me gusta. Exacto. Hacía tiempo que queríamos invitarte porque sabemos que, bueno, aparte de las comunicaciones, tu gran pasión de toda la vida es la música. Sí, y yo he conocido un poquito gracias a las redes sociales y gracias a YouTube, tu canal en YouTube que se llama Maxi Vinil, que tiene casi 15.000 personas suscritas y es bastante y casi interesante. Sí, 300 capítulos ya. Sí, mira, y ahí hay datos bien buenos de todo lo que es el mundo del vinilo, que es lo que a mí en lo particular me apasiona y me imagino que al público de Acto Rock también. ¿Cómo nació esta idea de Maxi Vinil, llevarlo a YouTube y hacer una radio? Por ahí también tengo entendido. Bueno, ¿cómo fue eso? Yo sigo coleccionista desde muy chico. Yo empecé a hacer radio a los 15 años, a los 14 años ya estaba tocando la puerta de una radio en el sur. Fue tanta mi insistencia que al final me dejaron entrar, digamos. Así que partí muy chico en esto como de poner música. Yo partí el año 87 poniendo música. Y eso fue de la mano con el coleccionar y con tener y con juntar. Y siempre fui muy melómano, siempre me gustó mucho. ¿Con poquitas lucas, me imagino? No, o sea, con nada de lucas. Porque en la primera etapa uno grababa solo de la radio, digamos. No alcanzaba a ir a comprarse un cassette. Comprarse un cassette original en esa época era uno y en 6 meses más recién el otro, ¿no? ¿Cachai? Entonces fue muy de a poquito, empecé a juntar hasta que uno se da cuenta y ya tiene una batería así de discos guardados que es importante. Además yo siempre fui un recogedor de todo lo que nadie quería. Claro. ¿Cachai? La basura de otros es el tesoro de uno a veces, entonces siempre junté. ¿De tus mismos viejos de repente? De mis viejos, de amigos, de coleccionistas que en realidad cuando apareció el CD se deshicieron de todos sus vinilos. Las compañías disqueras regalaban mucha música también a fines de los 90, en fin. Entonces, todo eso que nadie quería, yo siempre junté. Perfecto. Y en algún minuto, claro, me di cuenta que tenía mucha, mucha música. Y me llegaba mucho correo electrónico a partir de mi pega como DJ, preguntándome si tenía tal o cual disco, o si existía tal o cual versión, o si era verdad que había una versión en inglés de Cuánto Más Un Flor. Más de coleccionista. Sí, así como esa típica como de pregunta de melómano. Y ahí se me ocurrió la idea de un poco sacarle provecho a esta repisa de música, ¿no?, que estaba en mi casa y que solo la podía disfrutar yo y compartirla. Y no tenía que ver con una cosa como exhibicionista, ¿no?, como miren toda la música que tengo. Claro. No. Era como, quiero compartir con ustedes. Y quiero hacer un capítulo a la semana hablándoles de un disco en particular, de una canción en particular, de su historia en particular, después de eso escucharlo con el sonido análogo del vinilo. El original. El original, directamente desde la aguja. ¿Los tienes contabilizados los vinilos? Deben ser miles. Mira, no los he contado todos, pero tienen que ser como 5.000, 5.500. Y los CDs los dejé de contar en los 6.000, también ya no cuento más, porque ya en el fondo ya empieza yo siempre digo que yo no sé si ya soy coleccionista, tengo el mal de Diógenes. El mal de Diógenes de la música. Y uno ya empieza a juntar. Y claro, uno cuando tiene 10, los tiene contados. Cuando uno tiene 100, o sea, uno sabe que tiene 103, ¿cachai? Claro. Pero cuando tenés 6.000, ya en realidad ya no los cuenta. Yo estoy por ahí, por los 100 y tanto. Entonces, básicamente fue esa la idea inicial, hacer un canal de YouTube dedicado al vinilo, donde yo pudiera hablar de discos, de música, de buenas canciones, y además meter a la gente en el mundo del vinilo, que es fascinante, que tiene una cantidad de aristas y lugares que la gente no conoce. Y ha vuelto con mucha fuerza también. Y además venía justo volviendo, entonces empecé a hacer tutorial, explicar a la gente cómo se toma un disco, cómo se guarda un disco, cómo se lava un disco, en fin. Detalles muy necesarios. Y eso fue creciendo hasta que
nada, el canal, como decías tú, tiene como 15.000 suscritos, ya vamos en los 200 y tanto capítulos. El canal generó la tienda generó la radio, en fin, entonces Maxi Vinil se transformó en un holding. Una marca. Una marca, sí. Y hay capítulos bastante interesantes. Yo lo último que vi, te decía fuera de cámara, fue donde abriste un vinilo de Poison, del año 88. A varios capítulos abriendo discos. Claro, donde y más encima lo tienes con la portada original, sí, ¿cierto? Sí. Que es un disco clásico, el segundo disco de Poison, me parece. Open Up and Say Up. Ese mismo título que tiene una portada, y tú tienes la portada original, porque nosotros conocimos una portada alternativa. Que es la que está recortada. Exacto. Y tú tienes la portada con la lengua de la modelo esta clásica, y lo abriste ahí en pantalla. Yo cuando lo estaba mirando me estaba pegando unas puñaladas. Sí, sí, es increíble eso, como a la gente le gusta mucho. Son más coleccionistas los que le ven también, ¿no? Pero fíjate que se genera una cosa ahí con gente incluso no es tan coleccionista, que en el fondo junto conmigo en este camino he ido entendiendo y he ido aprendiendo de que momentos como ese, el de abrir un disco que está cerrado 88, 98, 2008, casi 30 años, es un momento increíble y que uno comparte, ¿cachai? Sí. O sea, ese disco lo podría haber abierto yo el día que me lo compré, hace muchos años. O lo podrías haber vendido. O lo podría haber guardado, mucho tiempo más sellado. Pero me parece que es súper atractivo también compartir esos momentos. Sí. Y hay hartos capítulos en el canal de discos que abro en cámara. Wow. Y hay hartos capítulos también donde muestro discos sellados y digo, algún día lo voy a abrir. Es como el vino, como cuando entierran vinos, en algún momento se tiene que abrir. Sí, cuando tú, no sé, Fuerza Natural de Cerati que tengo sellado y que... Y que ahora, bueno, se reeditó hace poquito, pero la copia que tengo yo es de la primera edición y que me llega ahí, hay gente que cuando lo vaya a abrir, claro. En fin. Ya lo voy a abrir. ¿Tú eres más de coleccionar los discos o eres de esas personas que igual, apenas lo tienes, llegas a escucharlo? No, yo lo escucho. Disco que llega, lo escucho. Y me pasa muchas veces que, claro, llega, lo escucho y se guarda. Perfecto. Y ya puede pasar mucho tiempo que no lo vuelva a tocar. Perfecto. Pero llega y se escucha. O sea, yo no soy de los que guarda. A no ser que sea un disco, como te digo, está sellado y que ya lo he escuchado mucho y que se va directo a la repisa, pero está sellado y en algún minuto se abre, digamos. Pero sí, yo escucho todo, sé todo lo que tengo, me acuerdo dónde está, soy como... No soy como esos que tiene y no sabe lo que tiene, claro. ¿Cachai? No, yo sé lo que tengo. De toda esa infinidad de discos que tienes, si te dijera, elige los que más... No, es difícil. Sí, la pregunta. Pero ¿cuáles son así como las joyitas que tú, si tuviéramos que entregarle a la humanidad una herencia? Tú dices joyitas porque son tienen valor. Valor para ti, valor emocional. Chuta, es que claro, lo que puede tener valor para mí, a lo mejor para la gente no puede tener mucho, pero... Lo de tus bandas favoritas, por ejemplo. No sé. Todos tenemos nuestro corazoncito. Sí, no sé, Violator de Depeche Mode lo sacaría así de los primeros. O qué sé yo, tengo una copia del disco Los Vidrios Quebrados, que es una banda chilena, que un disco escasísimo, hoy día $2,000, $1,500 se consiguen. Tengo una copia Inmaculada, que llegó a mí a partir de una colección que compré. No sé, hay varias cosas como que sacaría. Ahora, claro, tú me decís, ¿tenís 30 segundos? Pero no podría. No. Me quemo a lo bonzo con los discos. Prefiero quedarme. Bueno, nosotros hacemos un corte antes de seguir conversando con Cristian. Les recuerdo que en el segundo bloque tenemos toda la música de una banda nacional llamada Aiken tocando totalmente en vivo acá en Hard Rock Café. Hacemos un corte y volvemos con más Back to Rock. Audio Música te invita a descubrir el músico que llevas dentro. Comparte tu historia en Twitter con el hashtag Todos Somos Músicos y sé parte de nuestra gran comunidad. Además, te esperamos en nuestras tiendas con promociones especiales en instrumentos musicales, audio y DJ para que descubras el músico que hay en ti. El famoso Phantom 4 ha aterrizado en Hobby Store. El dron más autónomo e inteligente nunca antes diseñado. Puede seguir objetivos y esquivar obstáculos. Posee una cámara con 4K y 5 kilómetros de alcance y además cuenta con 28 minutos de vuelo inteligente. Entrega inmediata, despacho todo Chile y servicio técnico. Bienvenido a la era de la visión, bienvenido a Hobby Store. Gimnasio Extreme Fit, un nuevo concepto en entrenamientos. Un estilo único que ofrece una combinación perfecta de entrenamientos funcionales, musculación y cardio. En Extreme Fit encontrarás una moderna sala de máquinas, exclusiva sala de pilates performer y entretenidas clases grupales. Deja tu aburrida rutina y cámbiala por un entrenamiento hecho a tu medida. Pide tu clase de prueba y menciona Back to Rock y obtén un 10% de descuento en tu plan. Extreme Fit, train with us. Lastor. Modelos exclusivos a menor precio. Zapatillas, gorros, tablas de skate, poleras y lentes. Visítanos en Echaurren 40, a pasos del Metro República, y encuéntranos en nuestras redes sociales. Lastor. Momento de revisar música nacional en Back to Rock. Hoy nos visita un grupo que viene a presentar su último trabajo llamado Aldea Global, que consiste básicamente en lanzar temas en todos los países del mundo. Hoy nos tocan las canciones que están elegidas para Chile. Señoras y señores, recibimos en Back to Rock a Aiken. Thank you.
por dónde andar, porque el destino es viajar, escribir nuestro nombre una vez más. Sin más defensa que tu amor, los miedos callan dando paso al valor. Irresistible, soy marioneta sin las cuerdas que me amarren. Soy todo lo que tú tendrás, no me hagas repetirlo más. Y al final te siento bailar tan cerca, pero tan lejos de estar. Quiero aferrarme de mi alma indomable, quiero reflejarme como el sol incombustible. Quiero ser la voz que no se apaga en el silencio. Quiero eso y mucho más, quiero eso y mucho más. Quiero aferrarme de mi alma indomable, quiero reflejarme como el sol incombustible. Quiero ser la voz que no se apaga en el silencio. Quiero eso y mucho más. Mucho más.
alma indomable. Quiero reflejarme como el sol incombustible. Quiero ser la voz que no se apaga en el silencio. Quiero eso y mucho más. Quiero eso y mucho más. Quiero aferrarme de mi alma indomable. Quiero reflejarme como el sol incombustible. Quiero ser la voz que no se apaga en el silencio. Quiero eso y mucho más. Mucho más. Toca tus sueños. Ven Audio Música. Ya está en Chile Hell Energy Drink, la energética premium con mejor sabor y mejor imagen. Saca el diablo que llevas dentro con Hell Energy Drink. Exígenos en tu local más cercano. Hell Energy Drink, con todo el rock. Rockaxis, la plataforma del rock. Te invitamos a conocer la Casa Estudio con sus profesionales salas de ensayo, estudio de grabación y sus reconocidos medios como el sitio web, revista digital, aplicaciones, programas de televisión y radio online, entre muchos más. Todo el detalle en rockaxis.com. Luego de disfrutar la música en vivo de nuestros amigos de Aiken, continuamos junto a Cristian Pérez hablando del maravilloso mundo de la música análoga. Pero te quiero llevar a la pregunta inevitable, que es la comparación odiosa a veces de lo análogo versus lo digital, que la gente ya está empezando a entender que sí hay diferencias. ¿Cómo ves tú ese capítulo? Sí, hay una gráfica muy buena que es el MP3, se define como un cuadrado dibujado en una hoja, y el vinilo es como ese mismo cuadrado pero con volumen, como un cubo. Perfecto, ¿te fijas? Es el resumen de todo. Ese es el resumen de todo. Sí. El MP3 se inventó básicamente, o el secreto del MP3 es que se sacó todo lo que el ser humano en teoría no oye, sí. Se sacó el archivo. O sea, una canción que pesa 30 megas, el MP3 pesa 3. Perfecto. Es el 10%, y uno podría pensar, o la teoría se supone que ese 90% que se sacó no es audible, pero es sentible. Sí, totalmente de acuerdo. Hay una gran diferencia. Ahora la gente cree que solo por tener una tornamesa en su casa y un tocadisco va a escuchar la música increíblemente increíble. No, hay una serie de requisitos que uno tiene que cumplir para poder sacarle el máximo provecho al sonido análogo, digamos. Una buena aguja, un buen pre, un buen amplificador y unas buenas cajas, digamos. Y una buena sala, ¿dónde escuchas? Nadie te obliga a comprarte todo de alta gama, pero si tú tienes una aguja o una tornamesa de 500 lucas, preocúpate de que tus parlantes sean por lo menos de 500 lucas y te amplificador de 500 lucas. Es como uno tiene que homogenizar, sí. ¿Cachai? Y cuando tú logras eso, logras captar la diferencia y la vida te cambia. Tú escuchas disco en un buen sistema y te das cuenta de cosas que no te diste cuenta en el CD. Sí. Sonidos, texturas que estaban siempre ahí, pero que nunca escuchaste porque el CD no te lo muestra. A mí me parece que también es un tema relevante en esta discusión, que la música digital indudablemente es mucho más económica. O sea, yo puedo una suscripción a Spotify y tengo millones de canciones versus un vinilo que por ahí igual no son muy económicos. Es que yo creo que depende, a mí me parece que el MP3 es una muy buena utilidad, digamos, una muy buena herramienta. Ahora, para ciertos lugares, yo en mi auto ando con mi iPod, con mucha música, y es lo que escucho en el auto. Claro. Y cuando viajo me llevo mi iPod y escucho música con mi audífono en MP3, ¿cachai? Pero cuando estoy en mi casa, no escucho MP3, digamos. Obvio. O sea, quiero sentir la música de otra forma. A mí me parece que una cosa no quita la otra, digamos. No, yo no satanizo el MP3 porque es malo, porque está comprimido, porque... No, me parece que para ciertas cosas sirve. Son complementarios. Ahora, que eso sea tu único... Que tú te muevas en ese rango nomás, es triste, ¿no? Sí, hay un mundo, triste. Digamos, es como cuando uno está recién despertando y se le da la cara y ve,
¿cachai? Ve mejor que después que se le da la cara, ¿no? Sí. Cristian, no puedo dejar de preguntarte porque Maxi Vinil tiene otra patita importante que es la radio. La radio online que ha crecido bastante. Sí, sí. Ahí podemos informarnos de cosas interesantes que están pasando en el mundo de la música también. ¿Cómo ha caminado eso, el tema de la radio? Mira, yo he hecho radio del año 90 más o menos. Sí. Y me pasó que estuve todos estos últimos 20, 25 años haciendo radio feliz, pero finalmente haciendo la radio de otros. Claro. ¿Cachara? La idea de radio, el concepto de radio que otra persona pensó. Y hoy día yo dije, bueno, voy a hacer mi radio. Exacto. Como yo creo, o a mí me gustaría que fuera una radio y como creo que no hay. ¿Cachai? Entonces lo que hice fue generar este concepto de Maxi Vinil Radio y que tiene este eslogan de somos la mezcla perfecta. Eso. ¿Cachai? Y qué es lo que quiero hacer en esa radio es poder escuchar a Ray Charles, Bowie, Guetta, Rihanna, Soda. Claro. ¿Y por qué no, digamos? ¿Cachai? Y Metallica. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Lo que pasa es que nos vendieron tanto la pomada que en los 2000 las radios tenían que ser segmentadas, que hoy día una radio toca esto que yo te digo y está loco. No, no estoy loco, la radio era nacida antes del 90. En Europa siempre ha sido así. En Europa siempre ha sido así. A mí me parece que una persona no es solo rock. Claro. Me parece que una persona no es solo reggaetón. Me parece que una persona no es solamente baladas. Una persona es todo eso. Exacto. Entonces yo puedo escuchar Nothing Else Matters de Metallica, irme a una cuñita, luego escuchar Heroes de Bowie y luego presentarte lo nuevo de Calvin Harris con Rihanna. ¿Por qué no? Maravilloso. Eso está resumido en Maxi Vinil Radio, donde tenemos la mezcla. Perfecta. Eso. Maxivinil.com. Maxivinil.com. Y además el portal de noticias, que todos los días está con noticias, con videos. Sí. Antes de entregarte los regalos correspondientes a todos nuestros invitados, también te quiero preguntar por tu nueva labor como comunicador en, bueno, no tan nueva porque ya llevas varios capítulos de la red. Sí. Un canal donde curiosamente hay varios melómanos, ¿no? Está el Nacho Franzani, estás tú, anteriormente tú, Jean-Philippe. Sí. ¿Les da como otra mirada, un poco otra visión al comunicador venir del mundo de la radio y ser medio melómano? Yo creo que sí. Yo siempre he creído que funciona mucho mejor la gente de la radio y la tele que la gente de la tele y la radio. Claro. Siempre. Sí. O sea, uno podía ponerse a pensar, ejemplo, y decir, oye, este gallo que es bueno, sí, porque venía de la radio. La radio te da otra herramienta, ¿cachai? Y yo creo que sí. Ahora hay gente de la tele que nunca ha hecho radio que también es buena, entonces no es una regla exacta. Sí. Pero sí, tenés razón en eso. Yo estoy, nada, feliz. En el fondo ahora estoy en la red. Otro día pensaba que el único canal que me falta es Mega, porque había estado en todo. Ahora llego a la red a hacerme cargo de Así Somos. Y yo estoy fascinado, porque hice 8 años que se ocupé... Claro. 4 años alfombra, 3 años alfombra, 2 años en portada. En el fondo me pasé los últimos 15 años siendo farándula. Sí. Un poco como la música, ¿no? Yo soy mucho más que eso, ¿cachai? Mi mundo tiene que ver mucho más con otras cosas que con eso. Y te acomoda el horario nocturno. Y me acomoda el horario nocturno, me permite tocar otras teclas, me permite hablar de otras cosas. Así que no, yo estoy feliz, así que están invitados todas las noches, los días lunes a la medianoche y el resto de la semana 12:30, 12:40. Estamos haciendo Así Somos ahí por la pantalla de la red. Nosotros estamos felices de verte ahí también. Cristian, lamentablemente llegamos al final, pero no sin antes que te vayas bien regalado como corresponde. Muchas gracias. En nuestra casa, Hard Rock Café, te quiero regalar esto. Buenísimo. Yo te he visto con Jockey. Sí, para tocar los fines de semana. Yo te he visto varias veces con Jockey, así que yo sé que ese lo va a disfrutar muchísimo. Gracias. Y esto, que es parte de nuestro auspiciador ya hace un rato, es una maravilla. Qué bonito. A propósito de lo que conversábamos recién del mundo digital, esto es... desmitifica todo lo que acabamos de conversar. Todo fue mentira. No, pero espérate, esto para un asadito con los amigos afuera es perfecto. Mira, yo te cuento que esto es de Ultimate Ears, nuestro auspiciador. Es un parlante que tiene varias características, te lo entrego inmediato. Esta es la presentación, ya es hermosa, por supuesto. Qué bonito. Claro, es en 360 grados, tú puedes tener una batería que dura 15 horas, eso hoy en día es muy importante, 15 horas de duración, y tiene 30 metros de alcance de Bluetooth. Buenísimo. Y si te querías ir de vacaciones, ponte tú, funciona debajo del agua, 1 metro bajo el agua. ¿Qué tal? Si se te cae, como a mí, por ejemplo, no le pasa nada, es indestructible. Vienen los marcianos y no lo van a poder Si se me ha vuelto una piscola encima, no le pasa nada. No le pasa absolutamente nada. Es la mejor parte. Así que como sé y sabes que te gusta la música, eso es para ti. Muchas gracias. Señores y señores, nosotros llegamos al fin de otro capítulo. Hoy estuvimos con Cristian Pérez, un melómano de tomo y lomo, un comunicador que lleva muchísimo tiempo y aprendimos un poco del maravilloso y amplio mundo del vinilo. Esperamos que ustedes disfruten la música en ese formato y en el que quieran en realidad, pero hoy quisimos enseñarle un poquitito con un experto. Dejamos hasta acá el programa, despedimos a Cristian con un fuerte gracias. Aplauso. Gracias. Estén muy bien. Esto fue Back to Rock. Nos veremos muy pronto. Gracias, chau.